Hola a todos y a todas. Sean todos y todas muy bienvenidos a la Sala de Arte Escénico de la Universidad de Playa Ancha en nuestro formato virtual. Para nosotros es un agrado recibirlos a cada uno de ustedes en este nuevo conversatorio, parte del ciclo Sigamos Conectados, Conversaciones Remotas, Diálogos Más Allá de la Pandemia. En este caso, en el día de hoy, tenemos un invitado importante para nosotros, ¿cierto? Como han sido todos los que han estado durante este ciclo. Hoy día compartiremos su experiencia de trabajo, ¿cierto?, de su creación con Emilio García Webby, quien conversará con Marcelo Isla sobre su trayectoria y su trabajo. Agradecemos a todos y a todas los que se conectan cada semana y les damos la bienvenida y que disfruten este conversatorio y le doy el paso a Marcelo Isla, quien nos contará y llevará este conversatorio que esperamos que todos ustedes disfruten mucho. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, Gabriela. Nada. Gracias a todos por estar acá. Bienvenidos a esta conversación. La persona que voy a presentar, yo la conozco desde el año 1995. Nos conocimos en un congreso sobre Shakespeare en Argentina y él tuvo un gesto de amabilidad que yo siempre recuerdo, porque yo un año antes, en el año 94, había hecho el montaje de Hamlet Machine con una traducción que había traído de España, hecha por, bueno, no importa por quién. Y Emilio, con el grupo El Periférico de Objetos, había tenido un estreno resonante que yo también después vi y quedé tonto, por así decirlo, tonto de lo bueno que era. ¿Y a qué voy con el gesto? Que él tuvo el gesto de decirme, mira, no hay problema en que hagan la obra, pero tenés que avisarle a Dieter Balke, que es el tipo que es el albacea de Heine Müller. Y eso habla de las personas, ¿sí? Habla de las personas y habla de que él también de repente podría no haberme dicho nada. Podría haberme hecho que yo me quemara en la hoguera de mi propia tontería por hacer un texto sin permiso y le hubiera importado nada porque ellos tenían todos los derechos y se los habían ganado bien. Sin embargo, tuvo ese gesto que siempre recuerdo y hoy tenemos la oportunidad de conversar con Emilio García Webby. Voy a leer una pequeña cosita, Emilio, para presentarte. Porque de repente aquí la gente, puede que haya mucha gente que no te conoce. Adelante. Emilio García Webby nació en Buenos Aires en 1964, es un artista interdisciplinario, autodidacta, que trabaja en el cruce de lenguajes escénicos. Desde 1989, año en que fundó el Periférico de Objetos, hasta la fecha se ha destacado en sus actividades como director teatral, regisseur, performer, actor, artista visual y docente. Sus espectáculos, óperas, performance, instalaciones e intervenciones urbanas han sido presentadas en los principales escenarios del mundo. Su poética intenta confrontar con las categorías estéticas establecidas, hibridando las disciplinas de manera que sus creaciones no puedan ser sometidas a ninguna definición precisa. Su búsqueda formal pretende establecer siempre una dialéctica con el espectador, considerándolo parte activa de la obra. Trabaja a partir de estrategias formales que incluyen conceptos como lo obsceno, entre paréntesis, aquello que está fuera de la escena, la crisis, el accidente, la provocación, la inestabilidad, lo extraordinario, lo que se aparta del orden, entre paréntesis, la memoria, la muerte y la violencia. ¿Sí? Este es el invitado de hoy con el que vamos a conversar sobre su creación, sobre sus trabajos en todos estos años. Y yo me permití hacer algo diferente hoy, no empezar preguntándote por cómo se te enciende la chispa de la creación, sino que te voy a formular unas preguntas que hice, unas hipótesis que escribí. Adelante. Para que las conversemos y vayamos desarrollando temas, porque me parece que es inherente y cruza transversalmente toda tu obra, y por eso me interesó que ese fuera como el punto de partida, ¿sí? Ajá. Entonces, voy a leer, dice,
Y el hecho es que nadie hasta ahora ha determinado lo que puede el cuerpo. Es decir, a nadie ha enseñado la experiencia hasta ahora qué es lo que puede hacer el cuerpo en virtud de las solas leyes de su naturaleza, considerada como puramente corpórea, y qué es lo que no puede hacer salvo que el alma lo determine. Eso lo dice Baruch de Spinoza en su Ética, en la parte 3 de su libro Ética. Ahora, para empezar a conversar, yo voy a plantear tres hipótesis sobre el cuerpo político en la obra de Emilio García Webbi. Muy bien. La primera dice, la génesis del cuerpo político en Emilio García Webbi es un pensamiento que desafía a nuestro pensamiento contemporáneo en la medida en que nos invita a pensar la política no desde la institucionalidad ya dada, sino desde la potencia constituyente de los seres humanos en relación desde la escena. Esa es la primera. La segunda dice, los seres humanos, en su singularidad, poseen un poder tanto de singularización como de colectivización. Ese poder relacional es el que potencia a Emilio en su trabajo multidisciplinario, ya que desde la violencia en escena o en la calle, nos interpela para que pongamos en ejercicio la clave para la constitución de vida comunitaria que luego podrá adquirir distintas posibilidades de efectuación. Esto no es escepticismo, tampoco es esperanza boba. Es la utopía negativa que apuesta a lo colectivo desde la dureza y la locura del mundo en que vivimos. Y la tercera, Emilio, el pensamiento político de Emilio García Webbi ofrece elementos para pensar la relación indisoluble entre la ética, la estética y la política, puesto que en el despliegue de la vida sobre la escena, lo singular se pliega a lo colectivo y lo colectivo efectúa lo singular. En ese sentido, se desarrolla un pensamiento que piensa la vida comunitaria como problema fundamental del pensamiento político. Es como los tres puntos de partida que me permití hacer, porque viendo tu obra, viendo la gráfica, todo el conjunto de imágenes que pueblan tu obra, fue lo que me terminó decidiendo por escribir esto, más que preguntarte cómo se enciende la chispa, ¿sí? Está muy bien, a mí me parece que está muy bien dicho todo lo que dijiste. De algún modo, a medida que lo ibas narrando, yo me sentía representado en lo que estabas verbalizando, y al mismo tiempo mejor de lo que yo podía haber hecho en respondiendo a tu pregunta, de modo tal que me parece que es una buena puerta de entrada, ¿verdad? Mm. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando hablo de los cuerpos es porque una de las cosas que más llama la atención, y ya lo vamos a ir viendo con el correr de los videos, es el trabajo que tú haces con el cuerpo. Entonces, la pregunta por eso la cita de Spinoza es, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde le vas a exigir a esos cuerpos en escena? ¿O hasta cuándo? La respuesta, paradójicamente, no es una respuesta que venga del arte en sí mismo, sino quizás más desde la filosofía. La respuesta siempre es una ética. Yo al cuerpo le demando una ética, y al mismo tiempo a mí como creador me impongo una ética de no imposición sobre ese cuerpo que se está ofrendando, cuando el cuerpo es del otro, ¿no? Cuando no soy yo el que está en escena, sino que le estoy pidiendo a otro cuerpo que se exponga, que se extreme, que se desangre en sentido poético, pero también quizás en sentido literal, que se desnude, que se devele, que se arriesgue, que salte al vacío, ¿no? Claro. Esos pedidos son de algún modo comunes en mis montajes, pero nunca lo hago desde la tranquilidad y la comodidad de estar por fuera y exigiéndole al otro algo que yo no haría. Correcto. Entonces, de algún modo, para demandar, para exigir ese tipo de acciones, de situaciones o de exposiciones, tiene que ser uno el primero en exponerse, en exhibirse, en arriesgarse. Entonces uno crea una red de comunión con aquel cuerpo que le está pidiendo, que le permite a ese cuerpo pedido saber que tiene la tranquilidad que el que le está pidiendo ese lo está cuidando porque se expuso anteriormente. Entonces, la respuesta para mí tiene una dimensión ética fundamental.
y después recién empezamos a pensar la poética. No quiero decir que, con esto, que la poética esté por fuera de la ética, ni mucho menos, pero hay algo que tiene que ver con los vicios de los directores, que a veces somos muy omnipotentes, muy autoritarios y muy dictatoriales. Claro. Y exigimos cosas que no nos exigiríamos a nosotros mismos, pero claro, como exigirle a otro es mucho más fácil que exigírselo a uno, lo hacemos. Entonces, para mí la dimensión ética es fundamental. El cuidado de sí, el cuidado del otro, el entender que el otro es un sujeto que tiene esas características, la otredad, la singularidad, que no responden a lo que es mi universo psicofísico, mi universo psicosocial, mis intereses, mis deseos, mis gustos, sino que tiene una singularidad. Y esa singularidad es la potencia que tiene ese sujeto, ese cuerpo, para construir una ética y una estética deseante, singular, que pueda convivir en una negociación amorosa con el pedido que yo le pueda estar haciendo en términos ya de estético, ¿verdad? Claro. Y además también hay una pedagogía implícita que te lleva a haber construido una manera de acercarte para exigir ese nivel de exposición y ese nivel de entrega, ¿no? Por supuesto. Yo siempre, no lo digo así explícitamente, pero el subtexto mío siempre es: salten tranquilos que yo soy la red. Yeah. Claro. Entonces, parece un salto al vacío, pero no hay un salto al vacío. Es una ficción. Recordemos que la poética y que el arte es la construcción de una ficción. No necesariamente tenemos que ser o llegar al punto en que se llega en la vida real. Estamos trabajando sobre una metáfora, sobre un como si. Ese como si tiene que tener la verosimilitud intrínseca que tiene, digamos, el hecho estético, pero no tiene que romperse la cabeza contra la pared, sino hacerle creer al espectador que uno se está rompiendo la cabeza contra la pared. No hace falta llegar al límite de mezclar ficción con realidad para que la ficción sea verosímil. Por el contrario, desde mi punto de vista, la ficción es más verosímil cuanto más ficcional es y menos se parece a la realidad. Claro. Que esa es la potencia del arte. La potencia de la poética es la realidad por otros medios. Y esto es lo primero que yo enseño. Para mí, el secreto es pensar la realidad por otros medios. Que no quiere decir que por eso sea menos real, sino que es otra realidad la que se busca, ¿no? Claro, por eso se ven tan fuertes las imágenes o los videos, o cuando uno está frente a tus trabajos, esos cuerpos, porque tengo anotado acá, sí, digo, cuando recorremos la obra de Emilio, vemos cuerpos por acá, cuerpos por allá, dolientes, retorcidos, violentos, gritan, se expresan, se abren, y eso es parte de una manera también de mostrar cómo estamos. Sí. Bueno, eso ya en el sentido formal hay como una política sobre el cuerpo diferenciado, sobre el cuerpo negado, sobre la otredad, ¿no? Para mí la política es la política de la otredad. El cuerpo como gesto de disidencia y no el cuerpo como gesto de captura de la más media, de los grupos de poder, de los intereses económicos sobre un cuerpo modelado y normativizado por los conceptos de belleza, de salud, de economía, etcétera, etcétera. Entonces el cuerpo disidente, en su condición de disidencia cual sea, que puede ser sexual, que puede ser racial, que puede ser anatómica, que puede ser disidencia por minorización, en el sentido que puede ser un cuerpo de un animal, que puede ser el cuerpo de un niño, que puede ser un cuerpo enfermo, genera y enuncia su disidencia porque se destaca en contra de los dispositivos de normalidad o que pretenden normativizarlo. Claro, claro. Sí, porque una de las cosas que también me llamaba la atención es cómo esos espacios también van determinando, los espacios que tú creas, digamos, los espacios en escénicos, van determinando unas acciones que de repente se vuelven encerradas en sí mismas, se vuelven una claustrofobia, y uno dice,
te da un poco de miedo de repente, porque verse en eso, verse reflejado en esos espejos, no siempre es tan gracioso, ni siempre es tan entretenido, a pesar de que tú tienes un concepto del entretener que también vamos a pasar en algún momento por eso. Pero cuando uno se sienta a ver o cuando uno está viendo tus trabajos, no siempre es entretenido. No, claro, en Porque términos. uno se ve demasiado interpelado por momentos, violentado Sí. inclusive, Sí, pero en el buen sentido, ¿eh? sí, claro. Sí. Nunca hay un deseo El deseo de violentar es un deseo amoroso, de algún modo, ¿no? Es una Sí. interpelación, es una interrogación. Correcto. ¿No? Es una interpelación que Claro. tiene justamente como función interrogarse e interrogarnos, ¿no? Como condición humana, como cuerpo, depende cuál sea el tema y cuál sea el elemento a ser interrogado. Claro. Yo siempre digo que para mí, digamos, voy al fondo, digo, ¿cuál es la función del arte? ¿Hay alguna función social del arte? Parecería que sí, quizás en determinados momentos de la historia de la humanidad hay más re tiene más relevancia en determinados aspectos, algunos que otros, pero desde que esas primeras manos pintaron en las cuevas, en las cavernas de Altamira o la de Lascaux, ¿no? No sé cuáles son las primeras huellas de trazos de poética, donde aparece el sentido de la abstracción, donde Correcto. aparece el sentido de la representación, nunca han dejado de pintar. Claro. Cuando digo pintar, lo digo en términos metafóricos, de crear una poética, algo que sea un lenguaje que de algún modo nos comunica con una otra edad que pueden ser los dioses, que puede ser la trascendencia, o que puede ser simplemente el pensar un futuro mejor para esa mano que está pintando en este presente. En este sentido, el arte tiene una función. Entonces, yo lo que trato de cada vez que hago algún montaje, es pensar cuál es la función del arte en este contexto y cuál sería la función de hacer una nueva obra cada vez y de seguir produciendo. Y la Claro. respuesta está en algo que decía Müller y que para mí, ya que introdujiste la charla hablando de Henry Müller, me acordé de una frase muy banal, si se quiere, pero que muy profunda, que dice: la única función del arte es recordarle al público que está en ejercicio de su propia libertad. Nada Porque menos. la libertad implica no es el poder hacer, es el Claro. saber qué es, hasta dónde puedo hacer y hasta dónde debo no hacer Claro. para que mi libertad no inhiba la libertad de los otros. Y al mismo tiempo para saber que ser libre no solo es poder hacer, sino es poder pensar, poder interrogarse, ser interrogado, generar dialéctica, etcétera, Claro. etcétera. Entonces, para mí es eso, es recordarlo al espectador, que el espectador, especialmente el espectador más acostumbrado al entretenimiento, tal como lo narrabas vos, está acostumbrado a ser servido y a simplemente transitar determinados estados que se repiten como formas de Claro. ser espectador, de comportarse en la platea, de cómo se debe comportar un espectáculo, etcétera, etcétera. Y entonces, de algún modo, el espectáculo se pasteuriza y tiene Sí. simplemente una función decorativa, si se quiere, de entretenimiento en el sentido más vulgar. Claro. Y aprovechando un poco la introducción que vos hiciste, donde yo le doy otro sentido al término de entretenimiento, donde digo que entretener es tener entre, Entre, y entonces para tener entre tiene que haber otro, y ese otro es el público. No claro. como público, sino como sujeto. A mí me interesa el sujeto, el espectador singular, que por Claro. supuesto crea comunidad con el resto de los espectadores y arman lo que se llama público, pero pretende un diálogo uno a uno. Mi montaje con ese espectador singularizado para que construya, y aquí le exijo trabajo al espectador, Claro. porque ¿por qué no le voy a exigir trabajar si mis espectáculos demandan mucho trabajo? ¿Por qué en una hora o lo que dure pensamos que un espectador puede sintetizar tanto tiempo de trabajo? Entonces yo le demando trabajo, un trabajo que es placentero, que es lúdico, ¿no? Es un Sí, juego. sí, sí. Es proponerle un juego que active sus interrogantes, sus deseos, sus fobias, sus Claro, horrores, claro. su erótica, etcétera, etcétera, pero Sí. que desarrolle un diálogo personal entre, y ahí volvemos, los que tenemos que tenerlo, Claro, entretenernos.
Y en ese entretenimiento aparece una dialéctica, ¿no? La dialéctica hegeliana de choque de opuestos. Por eso yo considero al espectador un opositor, alguien que está, un antagonista, primero por su dispositivo tradicional de ubicación. Está enfrentado a... La platea está enfrentada al escenario. A la escena. En ese sentido, y pensando que el otro, vale decir, que el sujeto espectador está activado, me está devolviendo y está construyendo escena junto conmigo, y ahí se produce la dialéctica. No se produce ni en la obra, ni en el espectador, sino a mitad de camino. En ese tener entre, tenemos la obra. Y hay tantas obras como espectadores ahí en la sala. Claro. No hay una única obra. Claro. Obra. No hay consenso, sino de algún modo hay una potencia que se dispara a tantos espectadores como están viendo ese espectáculo. Claro. Vamos a darle paso al primer video que tenemos preparado. Así que, Felipe, cuando gustes, adelante y nosotros seguimos conversando mientras vemos las imágenes de la obra. Esto, si mal no recuerdo, es el Hombre de Arena, ¿no? Esas dos primeras que vimos eran del Hombre de Arena. Sí, un espectáculo de 1991. Esto es Máquina Hamlet, lo que estamos viendo ahora. Espectáculo de 1995. Todo esto es durante la época del Periférico de Objetos. El Periférico de Objetos tuvo 20 años de vida. Entre 1989 y el 2009 produjo 11 espectáculos, de los cuales a partir de Máquina Hamlet tuvimos como un reconocimiento internacional muy fuerte, y eso nos permitió como tener una visibilidad, ser parte de la vidriera del teatro internacional y acceder, digamos, a producciones más complejas en términos de producción económica, una circulación más especial, más, más dinámica, etc. ¿No? Esto ya que estamos viendo ahora son imágenes de una ópera, la primera ópera que hice, que se llamaba Sin Voces. Esto ahora es de una ópera, la única ópera que hizo el Periférico de Objetos, que se llamaba Monteverdi, Método Bellic. Sí. Así es, del año 2000, cuando se hizo a partir del jubileo del año 2000 en Bruselas. Estas son imágenes de Monteverdi, sí. Y bueno, un poco las características del Periférico era que trabajaba con objetos. Vos empezaste hablando del cuerpo. En esa época, para mí el cuerpo estaba desplazado, el objeto era una metonimia del cuerpo. Claro. Y en algún momento yo me empecé a preguntar, yo no quiero que el cuerpo sea una metonimia, yo quiero que el cuerpo sea la expresión de su propia poética. Y entonces yo me fui alejando del teatro de objetos, del teatro de títeres, y fui empezando a trabajar con el cuerpo, tal cual vos lo estuviste narrando en tu introducción, ¿verdad? Claro. ¿Esto qué es? Esto es una... Esto es una obra que se llamaba Los Murmullos. Ajá. Esto es lo que vemos ahora. Se llamaba La Última Noche de la Humanidad. También fue un espectáculo del Periférico de Objetos del año 2002. Aquí ya estábamos en la época final de creación del Periférico de Objetos. El último espectáculo que se creó con el Periférico de Objetos fue en el año 2005. Nada más que después seguimos girando hasta el año 2009. Y en el lapso, digamos, entre 1990 y el 2005, creamos 11 espectáculos. Claro. Esto todavía es La Última Noche de la Humanidad, que tenía dos partes. Aquí volvimos al comienzo, estas variaciones sobre Beckett, del Periférico de Objetos. Variaciones sobre Beckett, sí. Exacto, 1991, es esta. Claro. Es como la prehistoria. La prehistoria, tu prehistoria. Qué bueno, qué bueno. Y entonces... Ahora sí, como entremos en el tema de, porque recién lo dijiste, ¿no? ¿Por qué uno sigue haciendo esto? ¿Sí? ¿Por qué uno sigue haciendo teatro? ¿Por qué uno sigue haciendo performance o instalaciones? O lo que tú hiciste, que ojalá le podamos dedicar un buen tiempo, que fue el trabajo que hiciste con el artista plástico de poner esos seres en distintos lugares de distintas ciudades, y ver cuál era ese, que en definitiva es un experimento social también, no solamente estético. Sí, cuando uno... Si querés lo hablamos ahora, y
Si querés lo hablamos ahora y lo desarrollamos porque vale la pena mencionarlo. Eso se llamó el proyecto Filoctetes y se hizo a mí me apareció la idea a partir de la crisis del 2001 de claro. Argentina, de gran debacle socioeconómica, en uh-huh. donde la ciudad de Buenos Aires, que hasta ese momento se había mantenido más o menos indemne de lo que estaba sucediendo con el gobierno neoliberal de Menem, uh-huh. Empezó a partir de la debacle socioeconómica tan grande de septiembre de diciembre de 2001, empezó a generar los cuerpos como desperdicio, es decir, empezó a aparecer el habitante de calle en la ciudad de Buenos Aires, y lo que más me llamó la atención no fue tanto eso, la aparición de los cuerpos viviendo, durmiendo, comiendo y quizás muriendo en la calle, sino del modo en que nosotros incorporábamos eso al paisaje y lo naturalizábamos como parte de la realidad socioeconómica. Claro. Entonces, a partir de ahí yo traté de hacer un experimento que cruzara la poética, porque esta es mi naturaleza, yo no sé hacer otra cosa que ser un artista, y esto lo haré toda mi vida, uh-huh. Que cruzara con el espacio público, y en el espacio público, cuando uno interviene en el espacio público, aparece la realidad social. Entonces, en ese sentido, cuando vos decís que era una... si se quiere un experimento sociológico, era porque de algún modo interpelaba al espectador, ¿de qué modo? Ubicando 25 cuerpos hiperrealistas de muñecos que estaban vestidos como si fuesen personas y uh-huh. con manos de látex, cara de látex, cabello, etcétera, etcétera, se los emplazaba en 25 lugares de la ciudad de Buenos Aires. Esto era el proyecto al principio. Digo al principio porque no conseguimos financiación y esto la primera vez que se hizo fue en la ciudad de Viena, en Austria, y después se hizo en Buenos Aires, uh-huh. y lo que hacíamos, teníamos un equipo de 3 personas por cada locación, o sea, multiplicando 25 por 3, ya eran 75 personas involucradas en el proyecto, más otra gente, que lo que hacía era, se escondía y registraba, en términos de documentación visual, fotográfica, sonora, uh-huh. Y en video, uh-huh. las reacciones de los transeúntes frente a esos cuerpos yacientes, fuesen cuales fuesen esas reacciones, ¿no? Y eso generaba determinado caos en la ciudad porque, bueno, empezaba a circular esa información, que había cuerpos yaciendo, venían las ambulancias, venían los bomberos, se armaba un despelote tremendo, había piñas trompadas, muñecos detenidos, pasaba de todo. A pesar de que el trabajo de producción era muy grande, nosotros teníamos los permisos de la ciudad donde se hacía. Digo, esto se hizo en Viena, en Buenos Aires, en Berlín, en Alemania, y en Cracovia, en Polonia, entre el año 2002 y el año 2007. Y se hizo un simposio en Kioto, en Japón, de este proyecto. Pero en todos lados era un despelote tremendo, en todos lados se armaban como un caos importante, porque bueno, el espacio público es un espacio caótico. Entonces era natural que una acción artística que no era aquellas acciones simpáticas que acompañan al transeúnte, sino que le generan como cierto rechazo o cierta interrogación, tuviese uh-huh. ese tipo de consecuencias, ¿no? Y las consecuencias eran de verdad importantes, muy represivas, inclusive por parte de los mismos transeúntes, de mucho rechazo, de mucha presencia en los medios los sacaban, pero no los sacaban en la parte artística, los sacaban en la parte de policiales, sí, esencialmente. De algún modo se buscaba descalificar, pero diciendo esto no es arte, esto no está bien, siempre había una dimensión ética que buscaba corregir al o a los artistas que estaban equivocados éticamente, que eso no se hacía, que eso no era arte, que por qué no derivar los dineros a otras cosas más importantes, que bla, bla. Siempre había un discurso unificado que trataba de rechazar la dimensión poética del proyecto, y esto de algún modo era lo que yo estaba buscando también. Era que, ¿de qué modo se busca anular algún tipo de experiencias que pongan en cuestión las acciones de las personas en el espacio público, entendiendo que el espacio público es justamente eso, público, y no es un espacio privado? ¿Cómo empezó a suceder que el espacio público se empezó a transformar en un espacio de la sociedad de control, en donde el peligro hacía que los, a partir de, y esto del 11 de las Torres Gemelas, digamos, ¿no? Como el espacio se ve capturado por la sociedad de control, hace que
los vigilantes del espacio público, no sean tanto las cámaras, no sean tanto las policías, no sean tanto los agentes más tradicionales de la sociedad de control, sino seamos los mismos habitantes, porque nos han inoculado el miedo y cualquier cosa diferente es peligrosa y puede ser dañina para la normalidad. Entonces, todo esto de algún modo, ese proyecto sin quererlo, porque no buscaba tanto, pero empezamos a darnos cuenta que de algún modo pasaba eso, fue como despertando este tipo de normalidad sospechosa que nosotros llamábamos, ¿no? Y además creo que también viene a cuento el concepto de Filoctetes como el hombre de la herida, ¿no? Sí, claro, aquel que es el que debe ser separado porque no es soportable. Porque exactamente. En definitiva, un poco la historia de Filoctetes viene de ahí, ¿no? De esa historia griega. Claro, esa era la idea de cuando elegimos el nombre, era este, ¿no? La herida de Filoctetes hiede, está podrida y huele a podrido. Primero, delata en la guerra de Troya, delata las posiciones de los griegos, el olor delata, todos los troyanos pueden saber dónde están los griegos, y por otro lado, al mismo tiempo, molesta a su alrededor. Entonces lo destierran a la isla de Lemnos, donde él pasa ahí décadas y décadas, justamente por ser un desclasado, ¿sí? Alguien que tiene que ser desterrado. De ahí habíamos tomado un poco el nombre para este proyecto, que bueno, como te digo, tuvo como mucha repercusión en un ámbito en que por lo general el arte cuando se produce en el espacio público, si no es un arte amigable, es un arte que genera como bastante disrupción, y este fue un caso tal, ¿no? Ahora, una pregunta que porque dijiste un texto al pasar así sobre lo que había dicho la prensa de que esto no podía no se podía dar dinero para este tipo de arte. ¿Esto a ti te financió alguien o lo financiaste vos con tus propios medios? No, tuvimos financiación, digamos. Yo cuando lo quise hacer en Buenos Aires, yo había pensado el proyecto en el 2000 y no, durante 2 años no conseguí financiación. Ajá. Finalmente conseguí financiación en un festival en Viena, en Austria, y ahí se hizo dentro de un marco de un festival de teatro internacional. Después cuando volvimos a Buenos Aires, y como pasa siempre, como el espectáculo, como la acción había sido un suceso, y como somos tan colonialistas que estamos acostumbrados que si va bien en Europa, era bueno. Entonces sí, cuando llegué a los pocos meses tenía el apoyo, y se hizo con la Universidad de Buenos Aires, con el Centro Cultural Ricardo Rojas, que brindó todo el aparato para hacer la experiencia en Buenos Aires. Y luego fue invitado a dos diferentes contextos, uno en Alemania, en Berlín, que también era un encuentro teatral, y el otro un encuentro de teatro en Cracovia, en Polonia, en el año 2007. Claro. Pero vos pensás que la dimensión del proyecto, donde involucra 75 personas, interconexión, handys, porque hay que estar todo el tiempo interconectado, porque cada minuto pasa un montón de cosas, violencia, policía, etcétera, etcétera, demanda una infraestructura mínima que es imposible de hacerlo de manera independiente. Es decir, por la escala era imposible hacerlo sin financiación, ¿no? Porque al mismo tiempo había que preproducirlo durante un año, conseguir los permisos, conseguir que los permisos de una ciudad que uno no conoce sean otorgados en determinados puntos, es decir, es muy complicado, era un proyecto muy complicado. Sí, y muy desgastante. Claro. Y después, sin embargo, uno como espectador solo ve una algo que parece una persona en el suelo y nada más, pero... Y aparte, lo que tenía en la experiencia es que se espejaba, de algún modo, el espectador no era el espectador, sino era el actor. Y los espectadores éramos los 75 que estábamos contemplando, que después reuníamos el material, nos encerrábamos durante una semana y hacíamos un taller donde reflexionábamos viendo las imágenes, viendo lo que nos había pasado, lo que le había sucedido en esas 8 horas que estaba la persona cuidando el muñeco en la calle, lo que le había acontecido a su propio cuerpo también. Va a decir que era, y después se hacía una exposición y se invitaba al público a ver. Claro. Los resultados del video, los resultados de las las proyecciones de video, una edición de las imágenes, etcétera, etcétera. O sea, lo que hiciste fue evidenciar el proceso que habitualmente uno como espectador no ve. Claro, de algún modo era algo así. Buenísimo, muy buena idea. Y bueno, era una experiencia, digamos, que demandaba
que demandaba un largo plazo. De hecho, ahora está teniendo una nueva edición en el sentido que Maricel Álvarez, que es mi compañera, pero al mismo tiempo parte del proyecto desde el principio, desde el año 1999, está haciendo un trabajo de archivo, y que se llama Archivo Filoctetes, y que está empezando a reactualizar en términos archivísticos, ¿no? O sea, con las condiciones propias de lo que es el archivo artístico como obra en sí mismo, empezando a recopilar, sistematizar y empezar a difundir lo que fue el proyecto a lo largo de todos esos años y cómo de algún modo incidió dentro del quehacer artístico, por lo menos de la Argentina, ¿no? Claro. ¿Y cómo llega la ópera a tu recorrido artístico? Llega como todo lo que llega y que me causa interés, que es de manera insospechada y accidental. Vale decir, ya desde el nombre del periférico de objetos, lo periférico, lo que está por lejos del centro, aquello de lo que se aleja de la normalidad, lo que se aleja del saber hacer, de lo que es correcto, de lo que es deber ser o deber hacer, a mí me interesa. Todo lo que está por fuera de la norma, del dispositivo, de la institución. Entonces, por fuera del teatro, limitando al teatro, aparece un género que mezcla el teatro con otra disciplina, que es con el canto. Claro, entonces, como yo estaba acostumbrado a ir por los bordes, en los bordes me caigo a la ópera, me caigo al performance, me caigo a la instalación, me caigo a lo audiovisual, etcétera, etcétera, sin terminar de sacar la pata del teatro todavía. Claro. Entonces, en ese estar en dos mundos al mismo tiempo, es que de algún modo trato de hibridar la disciplina con la que estoy trabajando. Y lo que me pasa es que cuando hago teatro, en general la gente dice, ah, no, pero eso no es teatro. Cuando estoy haciendo ópera, dice, ah, sí, pero eso no es ópera. Cuando estoy haciendo performance, dice, pero no es performance. Entonces, en ese no es, yo me siento seguro, porque tienen razón, no es a lo que creen que es, sino que es otra cosa, que no puede ser facturado, que no puede ser nominado como tal, de manera sencilla. Y esa imposibilidad de capturar y de nominar y de nomenclar genera incomodidad. En la academia genera incomodidad en los espectadores y me genera la incomodidad de no poder explicarme a mí mismo porque no sé qué es lo que estoy haciendo, no sé a qué género pertenece y no me importa. En todo caso, que se arranque la cabeza los académicos que tengan que sistematizar lo que estoy haciendo porque tendrán que sacar un paper o lo que sea. Pero no es mi problema explicar, sino producir, producir interrogantes. Entonces, en ese sentido, caí en la ópera una vez cuando alguien me propuso hacer una regie de ópera por primera vez en el año 99, y yo dije, necesito saber de qué se trata para, trabajando a partir de la tradición operística, poder subvertir el canon de modo tal de abrir el espacio, no para cerrar, ni para capturar, ni para generar nueva imposición, ni nueva forma, sino para que el canon esté abierto y al mismo tiempo pueda actualizarse todo el tiempo, porque una de las condiciones del teatro es ser presente, es estar en el aquí y ahora. Exacto. Entonces, nos quedamos en las formalidades conservadoras que tiene la ópera desde la ópera del siglo XIX o desde la ópera del barroco o, o de la flauta mágica, quiero decir, si nos atenemos a esas formalidades, a esos componentes estancos, lo que vamos a ver es una pieza de museo y está muy lindo, pero sabemos que es una pieza de museo. Y no teatro, no nos interpela, no está el cuerpo presente, ni del espectador, ni de la pieza. Entonces, de algún modo, y esto vale para todas las otras disciplinas desde mi punto de vista, mi estrategia es esa, no quiere decir que siempre lo logre, pero siempre mi deseo es esa, es generar la noción del aquí y ahora, del cuerpo presente, no solo del intérprete ni de la obra, sino del espectador. El espectador está presente. En este sentido, para mí es importante que el espectador entienda que está presente y está construyendo producción de obra al mismo tiempo. Claro. Ya, vamos, Felipe, vamos a darle paso al segundo video, así mientras tanto seguimos conversando. Muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, esto es justamente Proyecto Filoctetes. Esto es en Viena. Ese cuerpo que se ve tirado es de un muñeco, obviamente. Este también es un muñeco. Esto es Buenos Aires, la niñita es una nenita habitante de calle, está la policía, por supuesto,
interviniendo todo el tiempo. Esto ya es otra cosa, esto es un montaje de Hamlet. Pero bueno, perdóname, yo te interrumpí por... No, dale nomás. Sí, lo que pasa es que las fotos son tan sugerentes que mejor que las vayas desarrollando y después seguimos la conversa. Este es un montaje de una versión de Hamlet que escribió Luis Cano, un autor argentino importante. Que le hicieron juntos. Le hicimos juntos con Luis, claro. Se llamaba Hamlet de William Shakespeare, que era una reescritura haciéndole creer al espectador que venía a ver Hamlet de William Shakespeare. Pero en realidad la obra se llamaba Hamlet de William Shakespeare de Luis Cano. Claro, como tiene más crédito Shakespeare que Cano, la gente no llegaba a leer hasta el final y venía a ver algo que era parecido, pero no era. Justamente en ese gesto subversivo entraba la diferencia y entraba el interrogante, ¿no? Esto es parte del proyecto Filoctet, esto es Berlín, esto es Berlín también, este es un habitante de calle. Este es un proyecto de graduación que hice con la Universidad Nacional de las Artes, con alumnos que se recibían, esto se llamaba La Balsa de la Medusa. Este fue el último espectáculo del Periférico de Objetos, que se llamó Manifiesto de Niños, que se hizo entre el 2005 y el 2009, en una especie de instalación donde tres intérpretes estaban adentro, esto es el público alrededor, y nosotros permanecíamos adentro, y mientras filmábamos, hacíamos escenas, y se proyectaba hacia afuera, se podía ver en vivo, pero también se podía ver las proyecciones, y siempre por parcialidades, el espectador tenía que moverse todo el tiempo para ver qué era lo que elegía ver, para decir, poniéndole la responsabilidad de construir una imagen propia. Esto se llamó Bambiland, que fue un montaje de un texto de una autora alemana, Elfriede Jelinek, que ganó el premio Nobel del año 2004. Esto comienza una serie de performances que yo hago en Buenos Aires, que se llama El Matadero, y hago El Matadero 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en Buenos Aires, que son performances seriales, que van mutando de una época a otra, pero que van teniendo, digamos, el rastro, el fantasma de lo que había sido el anterior, pero que también pueden ser vistas de manera individual. ¿Y acá hay intertexto con Echeverría o el matadero es porque tú lo así lo decidiste? El intertexto era justamente que en el título no tenía nada por dentro de Echeverría, pero que la alusión al nombre siendo tan potente es que pudiese ser visto incluyendo ese intertexto como concepto, pero no necesariamente no estaba presente como tal, ¿no? Después sí hice una versión para ópera del matadero de Echeverría que yo reescribí, que se llamaba El Matadero, un comentario, y que era una reescritura del texto de Echeverría. Pero en este caso que lo vivimos hasta ahora no. Esta sale publicada acá en Botella en un mensaje. Debe estar, creo que está ahí. Creo que está ahí, exactamente. Sí. Esa es la versión que escribí para la ópera, del libreto, ¿verdad? Voy a volver a algo porque te voy a alejar un poquito de la creación, a leer un texto que escribió Hugo Salas para la contratapa de Maratonista Ciego, que es una novela que escribió, creo que es la última publicación que tienes. Es la última publicación que hice y al mismo tiempo es mi primera novela. Correcto. Y dice... Según Hugo Salas, que escribe la contratapa de tu novela Maratonista Ciego, una de las cosas que te desvelan es la verdad. ¿Sí? Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Qué significa para vos el arte que haces en relación con su contenido de verdad? Para mí no hay un arte interesante si no genera una verdad. Pero la verdad... poética, no es la verdad de la realidad. Se confunde verdad con lo real, con la realidad, claro, ¿no? Claro. Entonces, cuando digo cuando hablo de verdad, es una enunciación firme y potente que sea una interrogación, pero no una afirmación. Cuando digo firme es porque la contundencia, pero que no afirme, sino que firme un interrogante. Esa verdad es el núcleo del misterio, es decir... García Lorca decía, hay una frase muy linda de García Lorca que decía, solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio, dentro de una poesía, no me acuerdo cuál de ellas. El misterio es la verdad, va a decir, el misterio es lo insondable. La verdad última que tenemos como sujetos es por qué morimos, por qué vivimos, por qué hay violencia, por qué hay hambre. Va a decir, los artistas tenemos esas grandes verdades, esas grandes preguntas que se hacen los filósofos en otros campos,
que se hacen los científicos en otros campos, nosotros no lo hacemos a través de la idea del misterio. Y el misterio es ese suspense, ese hueco negro al que tratamos de abordar y de que los espectadores también aborden. Y de algún modo esa es la verdad. Cuando hablo de la verdad es aquel secreto que no se puede develar. Es tratar de develar lo indevelable. Pero a pesar de saber que sea indevelable, vamos a intentar develar, ¿no? Esa verdad oculta. Claro. Y sin embargo, cuando uno ve tus trabajos, a pesar de que sabe que son ficción, uno sabe que en ese lugar, hay un contenido de verdad que tiene que ver con el tema del que vos estás hablando. Y que me dice a mí que a pesar de que eso es ficción, yo sé que lo que está pasando ahí, yo lo veo afuera y es verdad. ¿Sí? Y entiendo esto que entiendo del misterio. Dale. Sí, yo creo, ahí yo creo que tienen que ver con varias cosas, ¿no? Tiene que ver, por un lado, hay cierta pericia técnica, el ejercicio de trabajar durante muchos años y entender cómo construye uno un universo que genere verosimilitud en el espectador para que aparezca que, bueno, estoy viendo algo que dentro de las leyes de la realidad por fuera del teatro no sería posible, pero aquí adentro, con esta construcción, el director o la obra me genera un universo con leyes propias que se están cumpliendo. Entonces hay verosimilitud, se da la verdad escénica, la verdad poética, no importa de qué categoría sea, si sea teatral o sea en un cuadro o una escultura, no importa. Sí. No todas las cuadros, no todas las esculturas, no todas las obras tienen verdad, no tienen verosimilitud, porque algunas son fallidas. Entonces la búsqueda de la verdad, de la verosimilitud, es importante y tiene que ver con la pericia técnica, de algún modo. Y por otro lado, en términos éticos, tiene que ver con la honestidad, y para mí esto es lo fundamental. Y otra vez vuelvo a lo que dije, ¿no? Como mi primera respuesta. Para mí, principio. Una dimensión ética es fundamental. Sí. Es cómo se compromete al artista, cómo se entrega el artista en términos éticos, y no tanto en términos técnicos. No me interesa tanto que esté muy bien hecha, sino que esté honestamente hecha. Y en la honestidad hay un grado de verdad que es irrefrendable y que se ve. Hay algunas obras que tienen una pericia técnica fabulosa y que vos la ves y son inobjetables, pero están vaciadas de verdad, porque no tienen la condición ética que las atraviesa, no están hechas por la necesidad, por el fuego. No se incendió, no se inmoló el artista cuando la creó. Entonces hay un deseo, hay una erótica, que es una erótica primaria de lo que Bataille habla de la lucha entre eros y tánatos, ¿sí? La presencia de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, que hace que esa verdad sea esta verdad a la que estás interrogando vos, ¿no? Ese deseo de afrontar el misterio, esa pelea que uno sabe que está perdida de antemano, pero que uno de todos modos está dispuesto a darla, porque ahí está el juego. Porque ahí me hace sentir vivo, justamente. Claro. En esas peleas me doy cuenta que estoy vivo. Claro, y que, la pregunta sigue encendida, digamos, ¿no? Exactamente, y que va a seguir andando, va a seguir corriendo. Sabemos que no va a tener respuesta, pero bueno, eso nos da la posibilidad de hacer una próxima obra donde buscaremos una respuesta que no va a estar respondida, que nos va a dar la posibilidad de hacer una nueva obra y así hasta que nos morimos, lamentablemente. Sí. Ya, vamos a ver el último video, Felipe, y de ahí después del último video, Emilio, pasamos a las preguntas. Porque ya estamos en una hora de conversación que ha sido muy, muy enriquecedora. Con mucho gusto. A ver qué viene. Esto es con un trabajo. Estos son los últimos trabajos. Esto se acabó de estrenar una semana antes de la pandemia. Se hicieron solo 4 presentaciones y tuvimos que cancelar. Se llama 65 sueños sobre Kafka. Y es una instalación audiovisual. Teatral, por supuesto, y que lamentablemente tuvimos que cancelar por las condiciones sanitarias. Esto se llama Vida y Muerte, el concepto clásico de la psicología. Fue una performance que hicimos destruyendo obra de arte que algunos artistas nos cedieron. Era obra de arte que tenía valor de mercado importante, ¿no? Hablamos de Marta Minujín, de Marcos López, artistas, Nicola Constantino, que son
artistas que cotizan en el mercado internacional, y nosotros, ellos nos cedieron obra para que nosotros, a partir de un discurso, la destruyésemos en escena. Esto fue un montaje que hizo el Teatro Cervantes en el año pasado y el anteaño pasado, que se llamaba Tiestes y Atreo, a partir de la obra Tiestes de Séneca. De Séneca. Claro, esto es todavía Tiestes y Atreo, un despliegue importante en la sala grande del Teatro Cervantes, que bueno, cuando uno tiene la posibilidad de tener los recursos para trabajar sobre ese dispositivo tan grande, es fabuloso poder aprovecharlos al máximo, en función a través de una narrativa, ¿no? Sí, sí. Esto, esto fue una performance que hicimos a partir de los 200 años de nacimiento de Marx. Esto fue una ópera que hicimos en la ciudad de La Plata, a partir de un texto de Félix Brussone, que es un escritor argentino. El texto se llama Las Chanchas. Bueno, hay como mucho... Son 30 años de producción y yo soy muy neurótico y hago muchas obras, ¿no? Esto es Orlando, a partir del Orlando de Virginia de Woolf. Virginia Woolf, claro. Claro, es una reescritura que yo hice. ¿Podrías explicarnos por qué le pusiste una ucronía disfórica? Justamente porque yo hice una reescritura en donde lo que hago es reescribir la historia, ¿no? La ucronía tiene como características, a diferencia de la utopía, en que se vuelve a narrar los hechos históricos, pero se le cambian las consecuencias y los hechos en sí mismos. Entonces es que esta reescritura que yo hacía también generaba una lectura de la historia, pero que era una lectura otra de la historia. Por eso la ucronía. Y disfórica, porque la disforia es la incomodidad. ¿Sí? Es un término de la medicina que habla de los cuerpos disfóricos, especialmente la disforia de género, cuando un cuerpo que nace con determinado sexo no se siente representado dentro de ese propio cuerpo. Bueno, hay toda una teoría sobre la disforia en términos psicológicos, que es la incomodidad. Y entonces esa historia ucrónica generaba incomodidad. Entonces por eso se llamaba Orlando una ucronía disfórica. Y porque me gusta el juego de palabras también, ¿no? Palabras raras hacen que el espectador se pregunte, puta, ¿por qué le pone este nombre tan raro? Y si la obra estuvo bien hecha, también implicó que el espectador fuera, y no conocía por qué, que era una disforia o que era una ucronía, se ponga a investigar también, va a decir, de algún modo es que la obra expanda por fuera del tiempo de duración temporal de la obra. Bueno, para quienes no conocen este libro, lo voy a mostrar acá, se llama Luz Azul, que tuve la suerte de que Emilio me lo regalara en persona. La primera página, hay una serie de palabras que son casi impronunciables. Cilia, Castalia, Tess, París, Lisandra, Macaria, Naeve, y uno empieza a nombrarlas y tiene que hacer mucha pausa entre una y otra, porque si no empieza a atolondrarse con la suma de consonantes y vocales, y ahí se arma una cosa muy interesante porque empieza a predominar más el ritmo que otra cosa. Pero bueno, quería hacer ese acercamiento con respecto a lo que decías recién de las palabras. Vamos a pasar a las preguntas, porque tengo dos preguntas para hacerte. Muy bien. Y la primera dice, ¿qué es la performance hoy en día para vos? Y la otra dice, ¿hacia dónde apunta ¿hacia dónde apuntas hoy con tu trabajo, hoy en día? Bueno, a ver, la performance... Para que haya performance y para que haya teatro tiene que haber un cuerpo, para mí. Digo, siempre todas mis enunciaciones solo enuncian mi modo de entender y de proceder. Nunca buscan ser una verdad categórica, porque en arte no hay verdad categórica, más allá de que haya muchos maestritos con sus... con sus libritos para enseñar. Para mí siempre es solo la enunciación de mi experiencia y de lo que yo entiendo. Entonces, para que haya teatro y para que haya performance, tiene que haber cuerpo. Para que haya performance, tiene que haber una instancia del aquí y ahora que se inscribe en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? La performance no está guionada, o mejor dicho, puede estar guionada, pero no está ensayada. Para decir, no se inscribe en el pasado como el teatro. El teatro es un presente inscripto en el pasado. Claro. Y es pura representación porque se vuelve a presentar aquello que ya fue hecho durante el ensayo. La performance es justamente presentación porque se está llevando a cabo en el mismo momento y por primera vez al mismo tiempo que el espectador está viendo eso que sucede.
Por lo tanto, la sensación de peligro que se produce en el performance no se produce en el teatro. Esto es algo que lo diferencia. Uh-huh. Hay una porque el futuro es peligro siempre. Entonces, como se está haciendo algo por primera vez y el espectador sabe que lo que está viendo es por primera vez, puede fallar, como dicen los magos, ¿no? Claro. Puede salir mal, hay riesgo. Riesgo simbólico porque estamos trabajando con arte, pero ahí se produce, en términos inconscientes, esa uh-huh. sensación de vacío, de peligro y de desasosiego que se produce en la persona, en la performance, y que no se produce en el teatro. No estoy haciendo una valoración de categorías, no digo que esto es mejor que el otro, estoy tratando de diferenciar y acceder a una posible respuesta para la pregunta. Entonces, claro. La categoría de lo performativo es el presente proyectado a futuro. Claro. Que genera en el espectador esa sensación de no sé qué es lo que va a suceder, y entonces esa sensación de peligro y de vacío, justamente porque todos no sabemos qué va a pasar dentro de un rato. Yo quizás ahora me levanto de acá, me desconecto y me electrocuto y me muero. Espero que no, pero puede pasar. Sí, sí. No es probable, pero es posible. Exacto. Nadie sabe qué va a suceder un minuto después en su vida. Claro. Por lo tanto, eso genera desasosiego. Uh-huh. Genera esperanza, que no suceda nada catastrófico, pero al mismo tiempo no tenemos certeza. Entonces ese vacío se produce cuando uno está frente a una performance que está bien hecha, no hablamos de las porquerías, hablamos de aquello que está construido en términos de estética, con el compromiso del que hablábamos, ¿no? Claro, para mí claro. Esto es lo performativo. Después, el uso del cuerpo para mí es el eje nodal para que se produzca exactamente el performance, porque el cuerpo es el lienzo en el cual el performer escribe su drama, su deseo, sí, su erótica, lo que sí, sea cual sea sí. El tema. Entonces, para mí es un cuerpo puesto a devenir futuro. De algún modo, esa sería como la pregunta. Y la segunda era... ¿Hacia dónde apunta hoy con tu trabajo? Yo apunto a ciegos, a ciegas. Yo no sé cuál es mi futuro. Así como no sabemos cuál es, si yo supiera cuál va a ser mi futuro artístico, me tendría que dedicar a otra cosa. Es decir, tendría que ser bancario, trabajar en un trabajo donde cumplo horario y tengo determinadas pautas que repetir todos los días de mi vida. Por suerte no sé a dónde apunta mi futuro como artista y espero que no sea el que yo creo tener previsto, justamente porque la sorpresa, el accidente, para mí es un elemento fundamental dentro del deseo de la creación, porque me permite generar interrogantes nuevos y esos desafíos. Eso es no saber, esa sensación de vacío para mí es fundamental dentro del proceso creativo, ¿no? Ok. Acá dice, la otra pregunta dice, ¿qué es para Emilio Artaud en este momento particular de la humanidad? Dice, no hablo del coronavirus, sino que hablo de la crisis de los sistemas políticos. Artaud encarna una doble lectura posible. Una uh-huh. lectura que a mí me interesa en el sentido de seguir un poco la línea nietzscheana, por llamarlo de una manera, en donde se recurre a las viejas potencias incontrolables, dionisíacas de la humanidad como grupo, uh-huh. y donde se puede repetir o donde se puede evocar esa idea de trascendencia primitiva. Y esto me interesa. Entonces, la idea de la peste, no para llevar la peste a lo que está sucediendo ahora, sino donde la disolución de las reglas de conducta morales, éticas e institucionales permitían la aparición de algo novedoso que podía ser cambiante. Entonces, uh-huh. en este sentido, ese es el Artaud que me interesa. Pero el Artaud que no me interesa es justamente la recurrencia a la manada, la idea de lo masivo como el germen de la posibilidad del fascismo. Y esto es lo que a mí me genera como cierta disonancia, pensar en un Artaud que recurra a la violencia sin fin para generar una masividad que vaya negando al diferente, a la otra edad. Entonces uh-huh. yo a mi cóctel de Artaud siempre le pongo un chorrito de Brecht. Entonces, en esa combinación siempre trato de armar un Frankenstein que tenga el cuerpo de Artaud y la cabeza de Brecht. En términos iguales, para justamente que uno pueda regular al otro.
que el cuerpo pueda regular a la cabeza y que la cabeza pueda regular al cuerpo. ¿Sí? Cuando digo el pensamiento más elaborado, más dialéctico, más de una civilización que recurre a la ilustración, ¿sí? Al conocimiento como un elemento vital para desarrollarse, pero al mismo tiempo que no sea un gesto positivista, de discurso único, cientificista, etcétera, y justamente el cuerpo y el cuerpo deseante limita a la cabeza. Entonces, uno regulando al otro todo el tiempo, de algún modo permiten una poética que haga equilibrio entre ese Artaud que me interesa y ese Brecht que me interesa, en contra de aquel Brecht que no me interesa y de aquel Artaud que no me interesa. Si no hay ninguna otra pregunta, la última la voy a hacer yo. Adelante. A ver, espérate, voy a ver si hay alguna otra pregunta. Para no pasar por encima de lo que dice el público. No, no hay. Si Brecht escribía para su espectador preferido, que era Carlos Marx, en la primera fila, ¿vos para quién escenificás? ¿Cuál es tu espectador preferido en la primera fila? Porque mezclaste a Marx, mezclaste a Brecht con Artaud y... Por eso mi pregunta tiene un poco de malicia, pero es con cariño, digamos. No, lo entiendo. Te voy a responder poéticamente. Mi espectador es todos los niños que fuimos. Es para mi niñez, estupendo. Y para tu niñez, y para todos los la niñez de los espectadores. No para el público infantil, nunca hice teatro para el público infantil, pero sí para nuestra infancia. Para ese lugar donde todo era posible, donde todo era esperanza, donde todo era futuro, donde todo era miedo también, donde todo había era misterio, donde todo estaba por hacerse, donde nada estaba garantizado. Ese es el espectador para mí a quien le escribo, ¿sí? Que me identifico a mí mismo con ese sujeto, ¿no? Tratar de no perder la infancia es quizás uno de los nortes más difíciles de la adultez. Es poder conservar aquello de la infancia que nos hacía vitales, sensibles, profundos, lúdicos al mismo tiempo y esperanzados. Y esa ludicidad que no tiene margen, ¿no? Exactamente, no tiene margen, no tiene límite, y donde todo es posible. Donde el campo de la poética convive de manera normal con el sujeto niño. Exacto. Bueno, yo no tengo más que agradecimientos para todo este buen momento que nos has hecho pasar, y una de las cosas que más me gusta a mí de cuando entrevisto es cuando intervengo lo menos posible, porque eso significa que la persona que tiene que hablar es la verdaderamente importante, y eso para mí es un síntoma de que las cosas salieron bien, y quiero agradecerte porque eso ha sido un gran mérito tuyo. El ser tan claro y tan explícito y tan dispuesto a explicar y hacernos entender y a compartir con nosotros parte de tu universo mítico, social, político, ideológico, ¿sí? con tanta amabilidad y con tanta disponibilidad. Eso yo quiero agradecerlo personalmente, y quiero también, antes de darle el paso a Gabriela para que cierre, agradecer al equipo de la sala que hace posible que todos los lunes y los viernes estemos presentes en este diálogo que hemos establecido de manera remota, pero como modo de mantener un espacio que es la sala de arte escénico en movimiento, ¿sí? Así que nuevamente agradecerte, Emilio, por tu presencia. Marcelo, si me dejas unas palabritas, para mí es un placer hablar con vos, reencontrarme, como vos dijiste, y para mí fue también muy emocionante escuchar tu introducción y hacer esa referencia a nuestro pasado pasadísimo, prehistoria, pero al mismo tiempo fue un placer encontrarte, que vos me invitaras a tu sala en el año 2013, creo que estuve allá, ¿no? 2013, volver a vernos, y bueno, este encuentro tiene las condiciones que tienen que tener en momentos de la pandemia, pero no deja de ser un encuentro fraternal, amoroso y ojalá que positivo para todos, ¿no? Así que el agradecido soy yo. Un gran abrazo a Maricel, y otra vez lo haremos con los dos juntos. Así será, con ya. Mucho gusto. Abrazo a todos. Gabriela, adelante con la despedida. Hola,
Me sumo a los agradecimientos, Emilio, que da Marcelo, a nombre también de mis compañeros de la sala. Fue una experiencia muy hermosa el conversar contigo, el pasar por tu trabajo performático y que nos pudieras contar un poco sobre tu discurso político y estético. Darte las gracias y bueno, me sumo a las ganas que puedas visitarnos nuevamente cuando la contingencia, claro, lo permita, volver a encontrarnos y todos los que te escucharon aquí puedan ver tu trabajo en vivo. Ojalá. Contarles a todos, bueno, y a ti también, Emilio, y a todos y a todas las que están presentes, agradecerles nuevamente, cierto, que nos hayan acompañado. Nosotros hoy día estamos cerrando un ciclo, te cuento, un ciclo que estuvo compuesto por varios conversatorios, también por varias obras de teatro y por varios trabajos que visitamos durante este tiempo. Esto fue, como decía Marcelo, lo que nosotros diseñamos como un ciclo Sigamos Conectados, ¿cierto? Que estaban las conversaciones remotas y también estaban teatro a distancia. Esto es una producción que se hace en conjunto con tres áreas muy importantes del Departamento de Arte Escénica, que es la revista Artescena, que es la carrera de teatro, y que somos nosotros como Sala UPLA. Y también queremos agradecer especialmente a la Dirección General de Vinculación con el Medio, que también han sido unos colaboradores muy importantes a la hora de desarrollar este trabajo. Para nosotros es muy importante relevar iniciativas que tengan que ver con la vinculación de varias entidades parte de nuestra universidad, y agradecer a cada uno y cada una de los que se sumó y fueron parte de este ciclo. Y en este caso a ti, Emilio, te ha tocado cerrar esta primera. Muchas gracias. Al contrario, un placer. Qué bueno. Yo creo que esto pasará, volveremos. Todos a las. Y ahí nos podemos estar viendo en presencial y vamos a poder también retomar algunos de los temas que pueden haber quedado pendientes, porque como bien dice Marcelo, el tiempo no nos da para hablar de toda la gran trayectoria que tú tienes a lo largo de estos años. Hay tiempo para todos. Muchas gracias. Ya vendremos. Sí, ya. Si no hemos dado cuenta que se puede parar 5 meses el mundo, pero estamos todos con tiempo al menos de esperar. Así que, por ahora, muchas gracias. Un abrazo. Buenas todos. Noches a todos y a todas, y nos vemos en nuestro próximo ciclo, este fin de semana. Los dejo a todos y a todas invitados para cerrar este ciclo, ¿cierto? Hoy cerramos los conversatorios y este fin de semana cerramos las obras. Este fin de semana tenemos una obra para toda la familia, pensando también en la importancia que tiene que ver el cuidado de todas y todas las niños, ¿cierto? Con sus padres y sus madres. Se llama Harapos, ¿cierto? Que es de un destacado payaso de la región, que es el payaso Chumbeque, que nos viene a visitar y nos viene a mostrar su obra Harapos. Está muy linda, la puede ver en nuestro canal de YouTube, y sin duda lo va a disfrutar en familia. Ahora sí, buenas noches, agradecimiento a todos mis compañeros y compañeras, y a todos quienes fueron parte de este primer ciclo. Muchas gracias.